Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy no es un viernes cualquiera, ya que mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Y si todavía no tenéis postre, tranquilos, porque os voy a enseñar cómo hacer una tarta rápida y sin horno que os puede salvar el postre de Navidad. Y además está más que deliciosa porque es de bombones Ferrero, que son todo un símbolo navideño. Y para el colmo de las delicias también tiene Nutella. Como el relleno de los bombones Ferrero es de chocolate y avellana, me pareció muy buena idea utilizar Nutella. Y la verdad es que ha sido todo un acierto porque está realmente deliciosa. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la base de la tarta necesitamos galletas tipo María o similar, mantequilla sin sal, cacao en polvo y azúcar moreno o mascabado. Pero si no la conseguís, la podéis sustituir por azúcar blanco normal. Empezamos poniendo las galletas dentro de una bolsa zip para triturarlas con un rodillo. También lo podéis hacer en un procesador de alimentos, pero ya sabéis que me encanta aplastarlas con el rodillo porque haciéndolo así también tiene un efecto terapéutico antiestrés muy recomendado. No, es broma, lo hago así porque de esta manera la galleta queda con algún que otro grumito, y esto hace que la base de la tarta quede con un toque más crujiente. Cuando tengamos las galletas bien trituradas, las ponemos en un bol grande. Añadimos el azúcar moreno o mascabado y el cacao en polvo sin azúcar. Removemos con una espátula o cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Os cuento que podéis reemplazar el cacao en polvo por otros tipos de chocolate en polvo para el desayuno como Colacao o Nesquik, pero en ese caso tened en cuenta que la mezcla tendrá un sabor menos intenso a chocolate. Otra opción es triturar directamente galletas de chocolate y omitir el cacao. Eso ya depende del sabor final que queráis. Una vez mezclado, llevamos la mantequilla al microondas para derretirla por completo. Y cuando esté totalmente líquida, la vertemos en el bol. Removemos hasta que la mezcla tenga un color homogéneo. Sabremos si está lista si al presionar con la espátula vemos que la galleta queda prensada. Hecho esto, vertemos la galleta en el molde donde vamos a montar la tarta. Cuando tengamos la base en el molde, la presionamos para que la galleta quede bien compacta. Si no la compactamos bien, después se desmenuzará y se romperá fácilmente. Así que debemos hacerlo con ganas, ya sea con una espátula, un vaso o algún objeto plano que nos ayude a prensar bien la galleta. Os recomiendo utilizar moldes desmontables, ya sean de metal o de silicona. Da igual el que tengáis, lo importante es que sea desmontable. De lo contrario, será un poco más complicado sacar la tarta de su interior. Una vez tengamos lista la base, la llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 30 minutos para que endurezca. Y mientras, seguimos con la mousse. Para ello necesitamos bombones Ferrero Rocher, Nutella, nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, grenetina o gelatina en polvo sin sabor, agua fría y leche. Empezamos preparando los bombones Ferrero Rocher. Una vez le hayamos quitado el envoltorio a todos los bombones, los cortamos con un cuchillo para dejarlos en trocitos pequeños. Cuando los tengamos todos cortados, los reservamos en un bol para utilizarlos más adelante. Ahora agregamos el agua bien fría a la grenetina o gelatina en polvo sin sabor. Removemos bien para hidratar toda la gelatina. También podéis utilizar 9 láminas de gelatina o colapés en lugar de gelatina en polvo. En ese caso, os recomiendo seguir las instrucciones del fabricante para utilizarla correctamente. Dejamos hidratar la gelatina durante 10 minutos. Mientras, en la batidora añadimos la nata para montar o crema para batir bien fría. Y la batimos a velocidad alta unos 3 o 4 minutos o hasta que esté bien aireada y montada. El tiempo de batido dependerá de la nata que estemos utilizando. Y para los que me preguntáis qué es la nata para montar, os cuento que también se conoce como crema para batir, crema de leche o whipping cream. Lo importante es que contenga al menos un 35% de materia grasa. De lo contrario, no montará correctamente y la mousse nos quedará demasiado suave y con poca textura. Otro truco para que la nata montada nos quede firme es utilizarla bien fría. Si podéis, os aconsejo reservar la nata, el bol y las varillas en el congelador durante 10 minutos antes de montarla. Así os quedará perfecta. Una vez montada, veréis que está firme y se puede agarrar con el globo de la batidora sin problemas. Y ahora vamos con la Nutella. Y mirad, depende de la temperatura ambiente, la Nutella estará más o menos densa. Por eso os recomiendo llevarla unos segundos al microondas para calentarla un poquito. Así veremos que se vuelve más ligera y será más fácil mezclarla con el resto de ingredientes. Ponemos la Nutella en un bol grande y le añadimos la leche a temperatura ambiente. Mezclamos hasta que se integre y tengamos una mezcla de un color homogéneo. Ahora ya tenemos la grenetina hidratada. Como veis, parece una esponja, así que la llevaremos al microondas unos segundos para calentarla. De este modo se vuelve completamente líquida y la tendremos perfecta para utilizar. Agregamos la gelatina derretida y mezclamos bien. Una vez lista, empezamos a añadir la nata montada.
Al principio añadimos un poquito y batimos un poquito con las varillas para que nos quede perfectamente integrada. De este modo sacrificamos un poquito de nata, pero así también igualamos un poco las densidades. De esta manera será más sencillo mezclar el resto de nata montada. Cuando terminemos de mezclar esta primera porción de nata, vamos a mezclar el resto poco a poco. Y ahora sí, mezclamos con movimientos envolventes para no perder la esponjosidad de la nata. Aquí debéis tener un poquito de paciencia, ya que este paso es muy importante para que después la mousse nos quede aireada y tenga una textura suave y ligera. Cuando terminemos de integrar toda la nata, añadimos los bombones Ferrero Rocher que troceamos al principio. También los mezclamos con movimientos envolventes y con cuidado, así no le quitamos el aire a la mousse. Una vez listo, sacamos el molde con la base de galleta de la nevera y vertemos la mousse por encima. Repartimos bien los bombones que han caído en el fondo del molde. Y limpiamos el borde superior. Esto es importante para que después no se vean restos de mousse en la capa superior y tengamos un acabado más pulido. Está claro que la tarta va a quedar igual de rica, pero así quedará más bonita. Hecho esto, golpeamos un poquito el molde sobre la mesa de trabajo para asentar la mousse. Y en este caso la llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 2 horas para que cuaje un poco la gelatina. Pero si no vais a poner la decoración con ganache en la parte superior de la tarta, la debéis dejar en la nevera durante un mínimo de 6 horas. Mientras vamos a preparar la ganache de la parte superior. Y para ello necesitamos chocolate con leche, nata para montar o crema para batir y mantequilla sin sal. Ponemos el chocolate en un bol y nos llevamos la nata para calentarla a punto de hervir. La podemos calentar en el microondas o en un cazo, eso lo podéis hacer como queráis. Una vez lista, la vertemos encima del chocolate y removemos para que se mezclen ambos ingredientes. Ya veréis que este paso no se tarda mucho, ya que como la nata está caliente, derretirá el chocolate y se fundirán creando una salsa de chocolate espesa. Cuando el chocolate esté derretido, agregamos la mantequilla y removemos nuevamente. Y como la mezcla todavía está caliente, la mantequilla también se fundirá y se integrará con el resto de ingredientes. Al final tendremos una ganache líquida y de un color homogéneo. Limpiamos los bordes y la tapamos con papel film. Lo hacemos a piel, o lo que es lo mismo, haciendo que el film transparente toque toda la superficie de la ganache. De este modo no se secará la parte superior. Y así la dejamos enfriar a temperatura ambiente unas 2 horas o hasta que se atempere. Recordad que este tiempo dependerá de la temperatura ambiente a la que estáis trabajando. Pasado este tiempo, la ganache tendrá más consistencia pero seguirá líquida y está perfecta para bañar o cubrir postres. Pero en este caso, la utilizaremos para cubrir la parte superior de nuestra tarta. Así que la sacamos de la nevera y le ponemos la ganache por encima. Como veis, la parte de la mousse ya no está líquida y aguanta perfectamente la capa superior de ganache. Una vez terminemos, nos llevamos la tarta a la nevera para que endurezca la ganache que acabamos de poner. Y ahora tapamos de nuevo a piel la ganache que nos ha sobrado. Y esta vez la llevaremos a la nevera durante 4 horas. Pasado este tiempo la ganache habrá endurecido. Le quitamos el papel film y la batimos durante 2 minutos a velocidad alta. Como contiene nata y está fría, no tardará en montarse. Ya veréis que se volverá más firme y podremos decorar con ella. La ponemos en una manga y con una boquilla o duya de estrella abierta hacemos unos copetitos sobre una bandeja. Podéis hacer la forma que más os guste. Yo he optado por darle medio giro mientras hago presión en la manga. Así nos quedarán unos copetitos en forma de espiral. Cuando los tengamos hechos, los llevamos 15 minutos a la nevera para que endurezcan. Ahora que ya tenemos la tarta bien cuajada, la sacamos de la nevera. Y con mucho cuidado pasamos una espátula por las paredes del molde. Así despegamos los bordes de la tarta y no se dañarán cuando retiremos el molde. Hecho esto, desmontamos el molde y dejamos la tarta a la vista. Podemos pasarle un poquito la espátula para alisar la ganache, y ya la tendremos lista para decorar. Así que ponemos los copetitos de ganache que hemos hecho por todo el perímetro superior de la tarta. Y como veis, aún siendo la misma crema, tiene un color y una textura distinta después de haberla batido. Nada que ver con la ganache que pusimos sin batir. Personalmente me encanta probar las dos texturas en una misma tarta. Cuando terminemos, entre cada copete ponemos un bombón Ferrero Rocher, y así seguro que no hay duda del sabor de la tarta. Para finalizar, espolvoreamos un poquito de avellana crocante en cada copetito. Y también las ponemos de manera que formen un círculo interior alrededor de los bombones. Y así tenemos una tarta fácil y muy rica. Solo tened en cuenta que debemos conservarla en la nevera hasta el momento de comerla. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que lo vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. Sigue nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram para conocer novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, Cupcakers!